estamos rememorando la jornada del 4 de agosto del 2011, en donde el gobierno del presidente Piñera mostró su lado más oscuro, su lado más represivo, su lado más violento, y la ciudadanía, el pueblo de Chile, mostró su lado más claro, su lado más lúcido. Cuando fuimos reprimidos, cuando no nos dejaron cruzar la Alameda, cuando no nos dejaban juntarnos más de 5 personas, igual salimos a las calles sin permiso y le demostramos al gobierno de Chile que la ciudadanía estaba con nosotros. Los cacerolazos que se escucharon esa noche fueron un gesto de movimiento inigualable para el movimiento estudiantil. Que hoy conmemoramos lo que fue el 4 de agosto del año pasado, pero principalmente denunciando lo que fue una represión sumamente fuerte y directa a los movimientos sociales por parte del Ejecutivo, que hoy se sigue viendo palpable a través de los desalojos de los colegios, a través de la persecución política, a través incluso de la situación que está viviendo, la crisis que está viviendo la educación chilena. Este día se vio una unión estudiantil y trabajador, yo creo. Pudimos ver cómo las abuelitas, cómo los ancianos, cómo la gente mayor apoyaba a la gente luchando en las calles. El cacerolero que hubo mientras las hermanas las barricadas fue espectacular, o sea, vimos la unión de verdadero el movimiento. La importancia de este día, que los movimientos sociales tienen voz propia. Y para mí ojalá que las marchas sigan porque los problemas no se han solucionado y parece que no se piensan solucionar. Nuestro objeto de estar aquí con los estudiantes es también solidarizar con su causa, porque es una causa que es un modelo, de un modelo que está destruyendo la posibilidad de que los jóvenes se puedan educar tranquilos, al igual como este modelo está destruyendo los recursos naturales. Finalmente esto es una expresión más de una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que quiere participar en las discusiones y no solamente ser observador de las decisiones que se toman entre cuatro paredes. La verdad que mucha alegría, yo vine aquí específicamente por la educación, pero apoyando a, principalmente creo que todos los grupos sociales que están presentes ahora. Siento que el gobierno está súper sordo, no quiere escuchar lo que la gente quiere. Los problemas de la educación se vienen arrastrando hace muchos años y todavía no hacen nada concreto. Está clara la actitud de ellos, o sea, ellos quieren joder y derrotar al movimiento estudiantil. Esa es la intención, pero no lo van a lograr, no lo van a lograr. Ellos están contra la historia, ellos están en contra del desarrollo humano, van a ser arrasados, perdón, algo no personal, pero no, ubíquense. Es que yo creo que hay un descontento a tal nivel y este mal gobierno. Yo creo que la única manera de que ha logrado como comunicarse con la gente frente a tantas demandas ha sido con represión y violencia. Entonces yo creo que las organizaciones sociales y los movimientos sociales como una de las pocas herramientas que se puede usar finalmente para afrontar este mal gobierno y su mal trabajo también. La única manera en la cual han sabido comunicarse con la gente es con represión y violencia. Es que no se saben comunicar, porque creen que reprimiendo y finalmente conteniendo van a lograr acallar a la gente. Sin embargo, el descontento es tan general que creo que la violencia va a ser la única llave. Es terrible lo que digo, pero no creo que las soluciones pacíficas en este minuto no están dando resultados. La hora solo. No hay países, solo corporaciones. Quien tiene más acciones. Pisos gordos, poderosos, decisiones. Por muy pocos, constitución. Menochetista, derecho, fusterado, fascista. Golpista, disfrazado de un indulto. Cae la gota, cae la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle, no calle, la calle. Se raya de parte que está. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu todo. Semilla, pascuala, metodos, todos discursos sin coloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el coro, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del show. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del show. La hora sonó, la hora sonó.